El inicio de las relaciones sexuales a temprana edad, la desinformación de los padres de familia, la no utilización de métodos anticonceptivos, la falta de enseñanza sobre la capacidad de medir el riesgo que conlleva tener relaciones sexuales, trae como consecuencia embarazos no deseados. La realidad es que muchas adolescentes se convierten en madres antes de afianzar su propio proyecto de vida, sin tener una madurez física ni emocional. Por eso es necesario analizar la situación que viven las adolescentes actualmente. Un embarazo puede ocasionarte problemas como detención del crecimiento, ya que las proteínas destinadas solamente para la madre ahora se tienen que compartir con el hijo. Existe conflicto de autoaceptarse como mujer por los cambios en su cuerpo. En muchos casos, tiene que abandonar sus estudios para trabajar. El objetivo principal de esta campaña es realizar foros, conferencias, para que los estudiantes tengan la información adecuada de los peligros y problemas que causan a las adolescentes en tener un embarazo a temprana edad. La Administración Municipal, preocupada por la cifra alarmante de aumento de embarazos en adolescentes, ha decidido realizar un programa especial para sensibilizar a los padres de familia, a los jóvenes y a los docentes sobre la problemática que viene azotando a nuestro municipio. Por eso decidimos concientizar a través de este programa los riesgos, las consecuencias y los problemas que trae un embarazo a temprana edad. De esta manera decidimos consultar con las personas a ver lo que ellos opinan sobre esta problemática y esto fue lo que ellos nos comentaron. Muy buenos días, mi nombre es Belkisole Mejía Rieta. Tengo 16 años. Pues, ¿qué opino sobre el embarazo en adolescentes? El embarazo en adolescentes es una problemática que está golpeando fuertemente en nuestra región, y no solamente en nuestra región, sino a nivel general, a nivel nacional. Es un problema cada vez más grande, cual no debiera ser así. Pienso que nosotros, los adolescentes, los jóvenes, deberíamos de estar luchando para tener un mejor país, para cumplir nuestros sueños, para formarnos no tanto académicamente, sino emocionalmente como personas, siendo más grandes, cada vez más solidarios, menos con más amor y en fin, un montón de en fin, formándonos en valores. Como muchos de ustedes saben, el problema del embarazo en adolescentes está afectando no solo a Colombia, sino a muchos países de Latinoamérica en general. Entonces, múltiples países han organizado múltiples campañas en contra de este, pero no han sido como de muchos resultados. Han implementado múltiples programas, pero parece que no, que las cosas no dan. Desde el punto de vista mío, me parece que eso se debe hacer de una manera más inusual. Es decir, hacer educación desde las casas, educar a los niños desde pequeños, involucrarles y integrarles lo que es el valor de la responsabilidad, puesto que este es el factor fundamental que está jugando dentro de este problema. Porque de nada va a servir que el gobierno siga implementando este tipo de campañas si todo va a seguir igual. Entonces, si se diera mejor esta educación en el colegio, en la materia de ética, o quizás desde educación desde las casas, me parece que este mal podría disminuir, puesto que se implementan campañas y campañas, pero el mal sigue igual o simplemente aumenta. Entonces me parece que hay que tomar otro tipo de medidas que no las debe tomar el gobierno, sino cada uno en su casa. Muchas gracias. Muchos adolescentes presentan diferentes inquietudes y preguntas con respecto a este tema. Para la realización de este programa decidimos acercarnos al personal idóneo en esta materia para que sean ellos mismos quienes les respondan las inquietudes a estos adolescentes. Mi nombre es María Paulina Ávila Pertú y mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la edad indicada para salir en embarazo? La edad ideal para que una mujer se embarace depende desde dos puntos de vista. Biológicamente hablando, la edad ideal para que una mujer tenga su bebé es antes de que cumpla los 30 años. El desarrollo físico y la fertilidad alcanzan el máximo índice entre los 20 y los 25 años de edad. Generalmente la mujer a esta edad no presenta enfermedades crónicas y tiene mucha energía.
la fertilidad entonces empieza a disminuir después de los 30 años. El otro punto de vista es el punto de vista emocional. Muchas mujeres a sus 20 años no están listas para aceptar las responsabilidades, el compromiso y el cambio del estilo de vida que la llegada de un bebé implica. Mi nombre es Diego Pérez. Mi pregunta es, ¿qué riesgo físico tiene un embarazo en una niña adolescente? Bueno, sí, indudablemente es un riesgo muy alto el embarazo en las preadolescentes, ya que un embarazo en la adolescencia es traumático en la mayoría de los casos porque genera un conflicto que se establece entre ser madre o padre y al mismo tiempo continuar siendo adolescente, casi siempre menor de edad, que necesita ser educado y controlado por los padres. Entonces, el embarazo en la adolescencia también provoca el abandono de los estudios, ya que cuando las chicas adolescentes quedan en embarazo, deben asumir responsabilidades muy tempranas de madres, que por lo general no pueden compartir con el estudio o se les dificulta notablemente, por lo que optan por tener a sus bebés y abandonar la escuela. La iglesia es parte fundamental en la enseñanza de los jóvenes, pero veamos cómo la iglesia afronta los embarazos en los adolescentes, cómo ellos ven esta situación que se está presentando en los actuales momentos. Bien, lo primero es, ¿qué posición tenemos nosotros como iglesia o qué posición tiene la iglesia acerca del fenómeno de los embarazos a temprana edad o embarazos no deseados? Pues una posición fija de la iglesia, una postura, digámoslo así, doctrinal, no existe. Lo que nosotros tenemos es un tratamiento pastoral a eso. Es decir, es una búsqueda de prevenir, es una búsqueda, es hacer un llamado realmente a que en toda nuestra sociedad, a que las familias, a que todos los entes que estamos involucrados en eso contribuyan a que ese tipo de fenómeno no se dé, porque somos conscientes de que no es una situación ideal. Yo quiero decirles que, especialmente a los jóvenes, todo en la vida tiene su momento y tiene su tiempo. La edad de tener hijos, la edad de formar un hogar, es una edad en la vida que de pronto no está definida por los años, pero sí por las circunstancias y por los momentos. Y la adolescencia, en definitiva, no es el momento, no tiene las condiciones. En la adolescencia apenas se están sentando las bases para una futura vida, apenas se están abriendo perspectivas, posibilidades, y por eso creo que no es la situación ideal el tener un embarazo a esa edad. No están las condiciones psicológicas, materiales, intelectuales, económicas para tener eso. Entonces, lo nuestro es una postura pastoral en la cual hacemos un llamado a que toda la sociedad contribuyamos a que no se dé, porque no es la situación ideal de los jóvenes, de la persona, el poder tener a esta edad un niño. Por el sector educativo, los docentes también opinaron al respecto. Buenos días, mi nombre es Sandra Benítez, soy ingeniero agrícola, trabajo como docente de ciencias naturales en la institución educativa José Celestino Mutis de Pueblo Nuevo. Soy la encargada de la parte de reproducción sexual en nuestra institución. He tenido la experiencia de compartir con los chicos de séptimo grado todos sus conocimientos sobre reproducción sexual. Algunos de ellos están muy bien enfocados respecto a qué son, cómo son y todos los órganos que intervienen en la reproducción sexual. También hemos tratado bastante sobre las enfermedades de transmisión sexual y los métodos anticonceptivos. Ante estos, muchos desconocían muchas enfermedades de transmisión sexual. Habían oído mencionar por mucho el SIDA, pero las otras no tenían noción sobre ellos. Igualmente, consideraban que los métodos anticonceptivos solamente era el condón. No sabían que existían otros métodos anticonceptivos, aunque este no es anticonceptivo, sino preservativo. Más que anticoncepción, es preservación de la vida humana para evitar los contagios de enfermedades de transmisión sexual. Hoy contamos con el testimonio de María,
es una adolescente que presenta un embarazo a temprana edad. Ella nos va a comentar desde su experiencia personal los problemas y todo lo que ha surgido a través de su embarazo. Veamos el testimonio de María. Hola, mi nombre es María. Tengo 16 años y estoy embarazada. En estos momentos me siento feliz a pesar del desprecio de mis padres. El papá de mi hijo se fue apenas supo de mi embarazo y en estos momentos no estoy estudiando. Mis padres al saber la noticia me corrieron de la casa. Ahora vivo donde mi abuela y gracias a ella puedo comer de lo que ella me brinda. Sé que cometí un error y no medí las consecuencias de lo que esto me podría causar. Hoy mis sueños de ser una profesional se esfuman. Perdí mis amistades. A pesar de todo lo que me está pasando, siento que un ser crece dentro de mí y sé que desde ahora tengo que luchar por él. Será difícil el camino que debo seguir, pero hoy, a mi corta edad, voy a ser mamá. Para terminar, le doy un consejo a todas las niñas de mi edad, que primero debemos pensar en los estudios para así poder salir adelante, para que en un mañana puedas tener una familia con responsabilidad. Nuestro mandatario municipal preocupado por las cifras alarmantes, no solamente a nivel municipal, sino también departamental y nacional, ha optado por la implementación de estrategias de prevención para contrarrestar la problemática que se viene presentando. La verdad es que en nuestro municipio es muy preocupante las cifras de embarazos que se han generado en esta población del municipio. Bien es cierto que acá tenemos en estos momentos alrededor de 118 casos, registrados ya en la SCAMU, que es en primera instancia quien atiende a esta población, y comparado con el año pasado, eran 114, y donde lo que va corrido del año, pues nos faltan prácticamente 4 meses. Y que mire, ¿dónde vamos? Eso es muy preocupante. Yo como mandatario, pues, he querido tomar alguna medida y nos hemos reunido el comité precisamente para adelantar algunas acciones tendientes a esto. Muy a pesar de todo esto, pues, acá con el grupo de juventud de nuestro municipio se viene tratando estos temas para tratar de implementarlo como una política pública dentro del municipio de Pueblo Nuevo. Tanto es así que la señora comisaria de familia, la señora personera, vienen adelantando actividades en las instituciones educativas y en los barrios precisamente para tratar de concientizar tanto a los adolescentes como a los padres de familia con relación a este gran problema que se nos viene presentando. La parte emocional de un niño es muy importante, pero veamos desde qué punto afecta un embarazo a temprana edad a una niña adolescente, para lo cual tenemos un psicólogo quien nos va a orientar al respecto. William Triana, soy estudiante de psicología. Creo que la campaña que podría adoptar la Secretaría de Salud Municipal es hacer talleres más dinámicos con los jóvenes, con los niños, enseñándoles y sin temor sobre las relaciones sexuales, cómo prevenir el embarazo. Creo que también lo que podrían hacer es utilizar una estrategia entre pares, llevar niñas de 14, 15 años que estén en estado de embarazo y desde la, ¿cómo decirlo?, desde el concepto de ellas, desde lo que están viviendo, enseñarles a los demás jóvenes cómo se sienten en ese momento y qué pueden hacer para prevenirlo. Esa es una campaña que podría ayudar a los jóvenes del municipio, tanto de Pueblo Nuevo como a los municipios aledaños. Estamos en la institución educativa El Rosario, dando a conocer todas las estrategias y mecanismos
que hemos planteado a los estudiantes para lograr sacar a esta juventud adelante, para lograr también que las jóvenes hoy se proyecten a futuro, tengan su proyecto de vida. Bueno, una política pública municipal debe ser, obviamente, seguir trabajando en los lineamientos que ha trazado la Nación Unida y la política pública nacional en materia de salud sexual y reproductiva. Pero en estos territorios, en estos, hay que ser un poquito creativo e innovador, porque la idea no es seguir, digamos, trabajando en los centros educativos, la institución educativa solamente a peso de chalo o repartir algunos elementos de control del embarazo o métodos anticonceptivos, sino hay que ser innovadores. Yo creo que la política pública municipal debe mucho ser integral y sobre todo que incluya a la familia, incluya al sector educativo, incluya a toda la sociedad. Pero fundamentalmente hay que buscar una estrategia que sea incluyente, es decir, que sean los mismos jóvenes a partir de un trabajo que sea que ellos mismos sean los que lideren la política. El doctor Facundo Gómez está a punto de recibir a dos adolescentes que quieren consultar sobre salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos. Aunque es un gran médico con muchos años de experiencia, aún tiene muchos prejuicios que no le permiten orientar adecuadamente a los jóvenes y adolescentes. ¿Ustedes tan jóvenes y ya teniendo sexo? Doctor, tenemos 15 años. Yo ya tengo 16. No, es que usted no me entiende. Ustedes son católicos. Sí. Es que a su edad, mijita, usted tiene que venir es con su mamá. Si no está ella, no la puedo seguir atendiendo. Doctor, nosotros podemos tomar nuestras decisiones. Es que la asesoría se la tengo que dar es estando un adulto, una persona mayor. Pero es que los que necesitamos la asesoría somos nosotros, ¿no? Por eso le insisto, la asesoría yo la brindo siempre y cuando estén acompañados por alguien que sea mayor. Laura y Matías son dos adolescentes de 15 y 16 años respectivamente, y con ellos ahora está Sebastián, su hijo. Sebastián tiene un mes y es un afortunado. Tiene dos padres tan jóvenes que parecen sus hermanos. Nació en el hospital central de su localidad. Fue un parto muy duro. Matías y Laura tuvieron que esperar mucho a que llegara el médico, pero llegó e hizo la cesárea. El doctor Gómez es médico hace 15 años y está orgulloso de ello. Para él, todo menor de edad debe venir acompañado de un padre, madre o acudiente. De lo contrario, puede tornársele en un problema legal. Y él siempre es muy correcto. Sus compañeros le han dicho que no hay argumentos profesionales ni jurídicos para no atender a una persona mayor de 14 años que venga sola a la consulta, y que si sigue el protocolo y aplica sus conocimientos como profesional, está haciendo bien lo que debe hacer. Pero él no lo hace, ni lo hizo con Laura y Matías. A ellos les dijo que dejaran de tener relaciones sexuales y que les aconsejaba como profesional que retomaran su vida sexual en unos 4 añitos. Por suerte, solo fue un mal sueño. No, ¿qué tal ese médico? ¿Y qué? Esperamos los 4 añitos. O más bien cambiamos de médico. Muchachos, bienvenidos. Qué gusto que hayan venido. Los felicito. ¿En qué les puedo ayudar? Pues es que... Pues doctora, vinimos a ver si nos da unas pastas para que ella planifique. La doctora Pérez trabaja en el servicio amigable de su barrio y sabe de su responsabilidad al orientar a los jóvenes que van a verla. Por eso los motiva a tomar decisiones siempre en pareja, ya que cuando la mujer decida, no sea pidiéndole permiso al hombre. Bueno, chicos, yo quiero que ustedes me cuenten cómo están viviendo su sexualidad, cómo se están protegiendo de una infección de transmisión sexual o de un embarazo no deseado. Pues nosotros... Pues, doctora, cuando se me cae el condón, pues nada... Simplemente le digo a Mónica que vaya por la pastilla el día después y listo. James y Mónica se conocieron gracias a sus dos amigos, Laura y Matías. James llegó hace 2 años y medio de Buenaventura, Colombia. Buenaventura es el puerto marítimo más importante de Colombia. Allí, como en otras partes del país, sus adolescentes y jóvenes viven muchos en extrema pobreza.
James no se escapó de esto. Hay desempleo, inseguridad, desescolarización, falta de oportunidades y un alto índice de adolescentes embarazadas. Yesenia es adolescente y no está embarazada. Ella leyó algo del DIU en una revista y le consultó a la enfermera de su barrio, pero no recibió una buena respuesta. Yesenia era la novia de James en Buenaventura. James siempre ha pensado que eso de la sexualidad es para conseguir... hembras. Las hembras son los individuos de una especie que poseen la capacidad de gestar. Los machos, en cambio, tienen la capacidad de fecundar. Esto sucede incluso en la especie humana. La especie humana se diferencia del resto de las especies porque tiene un mundo intangible, una psiquis, un mundo relacional, una intelectualidad, un mundo espiritual. James es un macho promedio, y para él la pareja siempre había sido sinónimo de aparearse. Hasta hoy, cuando se encontraron con la doctora Pérez, para ella la sexualidad debe ser un hecho natural, placentero y sano que se debe ejercer con responsabilidad. Por eso ella les pregunta a los jóvenes que van a consultarla sobre su proyecto de vida. El proyecto de vida de Laura y Matías es terminar una carrera y viajar. Siguiendo con nuestro programa de prevención de embarazo en adolescentes, consultamos con la Policía Nacional para ver qué actividades están desarrollando en nuestro municipio. La Policía Nacional, en compañía de la Comisaría de Familia y Personería Municipal, venimos desarrollando campañas educativas con el fin de orientar a los padres de familia, niños y adolescentes, con el fin de contrarrestar el flagelo del embarazo en menores de edad. Asimismo, estamos desplegándonos al área rural con el fin de llevar esta información y tocarle el corazón a los padres de familia para que sus hijos no sean víctimas de esta situación. A nivel administrativo, la comisaría de familia juega un papel sumamente importante, ya que a ella acuden muchos de los casos de embarazo en adolescentes. ¿Pero qué acciones está adelantando? La Comisaría de Familia, de la mano con la Personería Municipal y la Policía Nacional, adelanta múltiples acciones de prevención del embarazo en adolescente en todo el municipio. En esta oportunidad hemos realizado un recorrido por todas las veredas del municipio y por todos los barrios, considerando de vital importancia tratar el tema del vínculo afectivo. Es importante porque con ello consideramos que se debe disminuir el índice de niñas embarazadas en el municipio de Pueblo Nuevo. Ahora bien, desde el punto de vista legal, es importante que se le diga a los papás que, aparte de ser un problema social, también es un problema legal. El embarazo en adolescentes de niñas menores de 14 años es un delito y se sanciona penalmente ante la Fiscalía. La Comisaría de Familia, como ente encargado de recibir este tipo de denuncias, hace un llamado a todas las familias, a todos los padres en especial, para que cuando sucedan estos casos acudan a la Comisaría de Familia a denunciar, porque de lo contrario se estarían convirtiendo en cómplices de un delito. Es por ello que hemos sido muy enfáticos, de la mano con la Policía Nacional, en hacer estas denuncias en el año 2012, que a la fecha hemos hecho 15 denuncias de niñas embarazadas menores de 14 años. ¿Cuál es la postura de la Iglesia cristiana ante estos casos de embarazo en adolescentes? Mi nombre es Elkin López, pastor de la Iglesia Cristo Viene, de aquí de Pueblo Nuevo. En cuanto a la problemática del embarazo, considero que el adolescente tiene una etapa que quemar. El adolescente, o más bien la vida, tiene procesos los cuales el adolescente, el ser humano, debe seguir. Encontramos, por ejemplo, que algunos de ellos pasan del juguete de las muñecas a ser madres, a ser papás, cuando creo o considero más bien que hay algunas etapas muy favorables para el desarrollo del mismo adolescente que deben darse en la vida de él. La Biblia nos presenta en el Salmo 127, versículo 3, una definición muy bonita de lo que son los hijos
y más exactamente de lo que es el embarazo. La Biblia dice herencia, bendición de Dios, son los hijos. Lo que nos deja dicho que el embarazo desde el punto bíblico es una bendición. ¿Qué es lo que de pronto la Biblia condena o más bien no está de acuerdo? Es con el embarazo descontrolado, sin pensar en las consecuencias tan espirituales que la Biblia nos la presenta. Dios se preocupa y desde un principio se ha interesado en que el ser humano pueda relacionarse de la mejor manera. Para eso nos ha dejado la palabra de Dios, la cual califica el embarazo como una bendición. Entonces yo invito a los jóvenes que podamos hacer las cosas como nos la presenta la Biblia, dejando claro que es una bendición. Muchas gracias. Consultamos con una psicóloga quien nos va a ampliar el concepto de cómo afecta un embarazo, tanto física como emocionalmente, a un adolescente. Físicamente, la adolescente se afecta después de un embarazo o durante un embarazo porque su cuerpo no está preparado para tal fin. Hormonalmente apenas está sufriendo un proceso de cambios en el cual se está adaptando. Por lo tanto, el peso del bebé mientras crece afecta su sistema reproductor, puede afectar sus riñones. Y lo que más afecta y es lo que más nos preocupa en estos momentos es el estado emocional. El dilema que se presenta, tanto emocional como psicológico y moral, ¿será que volveré a ser la misma? ¿Recibiré el mismo apoyo de amigos y familiares? ¿Responderá esta persona por mí? Estos interrogantes cada día la llevan a tener un estado depresivo. Estado depresivo este que pudiera culminar con tendencias suicidas o, en el peor de los casos, con un suicidio. Emocionalmente, el adolescente se afecta sobremanera porque es bien cierto que está cambiando en un proceso biológico, un proceso psicológico, un proceso social en que está dejando de ser niña, está entrando a la preadolescencia y está dirigiéndose hacia la etapa adulta. Por lo tanto, un embarazo en la adolescencia produce inconformidad, sentimientos de culpabilidad, sentimientos encontrados, decisiones mal tomadas que van a repercutir en este momento y de ahí en adelante. Es bien cierto que cuando se tiene un embarazo, se hace un lazo afectivo con la persona que hizo al bebé. Se hace un lazo afectivo con el bebé y en ocasiones estas personas no terminan juntas y ese estado depresivo que empieza a tener la adolescente no solo le va a hacer daño en el momento en que está viviendo, sino a futuro. Siempre digo que el embarazo no es una enfermedad, el embarazo no es una maldición, pero lo que sí hay que aclarar y recordarle a las adolescentes es que el embarazo tiene una edad propicia para hacerlo. El embarazo tiene una edad propicia para llevarlo adelante y no es la adolescencia, porque en la adolescencia apenas está haciendo los proyectos para ese proyecto de vida, los planes para alcanzar los sueños, y cuando tomamos decisiones equivocadas, marcamos nuestro camino de forma equivocada. Así que si queremos estar con una mente sana, tomemos decisiones sanas y asertivas que nos permitan vivir socialmente aceptados y socialmente realizados. Es bueno saber qué acciones está realizando la Policía Nacional, pero ¿qué recomendaciones le da a los padres de familia? Recomendaciones para los padres de familia, los adolescentes y los niños que pueden ser víctimas de esta situación. La primera, a los padres de familia, que verifiquen bien en manos de quién van a dejar sus menores al cuidado cuando ellos cumplan sus labores cotidianas. La segunda, instauren la denuncia, no les dé miedo. Su hijo puede ser víctima de una situación de esta. Y la tercera es, sepan qué actividades desarrollan sus hijos cuando no están en el colegio o en las actividades que cotidianamente desarrollan, para así evitar inconvenientes y que uno de sus hijos sufra un fracaso más adelante. La Administración Municipal, preocupada por las cifras alarmantes de embarazo en adolescentes, llevó a cabo este programa con el objetivo de sensibilizarles sobre las consecuencias que trae un embarazo a temprana edad. ¿Y
tú, ¿qué harías ante esta situación?